¿Estás bien? Vale, sí. Venga, tú puedes. Vale. ¿Mordeduras? ¿Erupciones? No, joder, estoy limpio. Si veo el más mínimo rasguño. ¡Para! ¡Joder, puta! ¿Que si vale ya? ¿Vale ya? ¿Que si vale ya? ¿Podéis saltar las trampas? ¿Entráis en mi casa? ¿Podéis saltar las trampas? ¡Casi me rompéis el brazo derecho! ¡Eso no es asunto! ¿Quién coño es esta cría? ¿Y qué hace aquí? ¡Eso no es asunto, tío! Venimos porque le debes favores a él. De paso, podrías quitármela. ¿Le debo favores? ¿Estás de broma o qué? Iré al grano.
Quiero un coche. Joel quiere un coche. Vale, es una broma. Joel quiere un coche. ¿Qué va a ser que no? Bueno, si tuviera uno que funcionara, ¿qué va a ser que no? ¿Crees que te lo daría así como así? ¿Eh? Sí, claro, Joel. Venga, coge mi coche y llévate mi comida también. Pues tampoco te vendría mal lo de la comida. Oye, escucha, mierda. ¡Que te den! ¡Me has esposado! Déjame esto a mí. Los favores que crees que te debo, no valen tanto. De hecho, los favores que crees que te debo, no valen tanto. De hecho, sí que lo valen. Da igual, no tengo coches que funcionen. Pero en la ciudad habrá uno. Piezas, hay piezas en esta ciudad. Lo que significa que podrías apañar uno. Vale. Si hay que hacerlo, necesito herramientas. Si hay que hacerlo... Necesito herramientas. Ahora me ayudaréis al otro lado de la ciudad. Y tal vez pueda ahora me ayudaréis a reunirlo. Y tal vez pueda apañar algo. Pero después, no te deberé nada. Pero después... Está bien. No te deberé nada. En un par de días estaremos muertos igualmente. Está bien. Bien, bien. En un par de días estaremos muertos igualmente. La ciudad está llena de trampas, así que... Seguidme. No perdáis mi culo. La ciudad está llena de trampas, así que... No perdáis mi culo. Ya vale. Difícil. Ya vale. Os sugiero que cojáis todos los suministros que vayáis a necesitar. O sea, echa un vistazo a ver si hay algo. Mapa no viene muy bien. ¿Quién hace eso? A ver si puedo mejorar. ¿Tienes lo que necesitas? Listos. ¿Tienes lo que necesitas? Listos. Más o menos. Debemos cruzar a ese otro edificio, subiendo las escaleras. ¡Vamos! No me pude creer que hayas accedido a esto. Sí, la verdad es que es un... ¿Qué lío te has metido? ¿Dónde coño está Tess? Una simple entrega. ¿Qué vas a entregar? ¿Esa mocosa? Bueno, espero que sepas lo que estás haciendo. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos, Bill? Es más bien una armería. Mi otro espera, ¿cómo íbamos a arreglar el coche? Espera, ¿cómo íbamos a arreglar el coche? Mejor. Esto me va a dar un pescado. Un buen bate de golf. Mira, bien. Va a pegar hostias. De golf, no. Hay uno dentro. Hay uno dentro.
Quería haberme encargado de eso. ¡Abre lo de Tess! ¡En fin! ¡Vosotros dos erais inseparables! ¡Abre lo de Tess! ¡En fin! ¡Vosotros dos erais inseparables! ¡Que hay problemas en el paraíso! Vale, allá vamos. Vale, allá vamos. ¿Por qué no arreglas uno de estos coches? ¿Cómo es que en todo este tiempo no se había podido arreglar uno de esos coches? Los neumáticos están podridos y los motores. Por no mencionar cómo estarán los motores. Los únicos que hacen baterías nuevas son los de la cárcel. ¿Seguro que esa puerta los detendrá? La he cerrado, no tiene llave. Ya estamos. Tú no toques nada. Y tú, cierra la puerta. Quédate. Os esperaré aquí mientras me matan. Doy fe de que es el trabajo más jodido que jamás hayas aceptado. ¿Cómo es que te estás de acuerdo con esta misión? Está claro. ¿Cómo es que te has estado de acuerdo con esta misión, Suicida?
Fue una idea suya. Vaya, la tenía para una tía más lista. Yo que tú devolví a la cría al lugar donde que salió. Bill, no puedo hacer eso. Mándala a freír espárragos, que se busque la cría. ¿Te contaré algo? Érase una vez una persona por la que me preocupa. Un socio. Alguien a quien cuidar. Y en este mundo, esas mierdas solo valen para una cosa. Para que te mate. Enfriar la puta relación. ¿Sabes qué hice? Enfriar la puta relación. Me di cuenta de que yo estoy ya. Mira, no es tan fácil. Una mierda. ¿Qué coño te dije cuando bajamos? ¡Eh! ¿Qué coño te dije cuando bajamos? ¿Lo recuerdas? Solo apilaba toda tu mierda. ¡No toques! Tú sigue haciendo de niñera, que pronto acabarás de mierda. Bill, podemos tener la fiesta en paz. Te sigo la fiesta. Cógela. Te siga la fiesta. Vale, antes de que sigamos, tengo que enseñarte algo. ¿Qué es? ¿Un nuevo juguetito? ¿La bomba de clavos? Esto. Es una bomba de clavos. Si esto explota, no te trizas a cualquiera. Hay que tener mucho cuidado. Si esto explota, no te trizas a cualquiera que esté cerca. Hay uno para lanzar. Me da uno para ponerlo. Vale. Tenemos escopetas y bombas. ¿Qué cojones hacemos con ellas? Bueno, cada pocas semanas una caravana militar atraviesa la ciudad. Supongo que salen en busca de suministros. En fin, que alucinaríais con las cosas que pasan por alto. En fin. Hace unos meses pasaban por aquí cuando nos asaltó una horda lateral. Podría seguir ahí. Cogemos esa batería y la ponemos en el coche. ¿Y si está dañada? Sigue ahí. La verdad es que puede funcionar. ¿Qué te ríes? Uy, eso como suena, a vieja. Vale, a ver qué tenemos. No puedo arreglar, ¿no? Joder. No me deja hacer nada. Vaya. Hay uno. No, la niña. Joel, la estás vigilando bien, ¿verdad? Joel, la estás vigilando bien, ¿verdad? Ojo a mi flor. ¿Qué te quedas? Me voy a grabar.
Yo soy muy mal apuntando. Y esos zombies corren mucho. Si los zombies no andan rápido, andan muy lento. No, esto no. Vale, si tenéis algo que confesar, este es el mejor lugar. Esto corre mucho. Vale, vale. Hora de prepararse. Vale, hora de prepararse. Salir por el qué. Sea un niño de tres. Voy a guardar. ¿Por qué? Porque llevo una hora jugada. Ya es hora de dormir. Son las 10 y 22. No. Y que he petado a mí. Aquí hemos dejado ya. Sí, para. A ver si esto deja de grabar.